siempre aislado, porque cuando llueve, la ruta ya es insoportable. Es un viaje muy sacrificado y ya llegaste al Berry. Pero para llegar, un sacrificio. Yo quiero que conozcan la gente, que vaya a conocer al Berry. Es lindo, pero para llegar, este chofer es un ídolo porque nos hace llegar. Un viaje muy sacrificado y ya llegaste al Berry. Lancha, colectivo, a la vuelta, lancha, colectivo otra vez. ¿Cuántas horas son de viaje? Y de acá hasta la parte que se llama Acevedo es 3 horas de viaje. Y después una hora de viaje en lanchita a llegar al Berry. Y a la vuelta las mismas cosas. Es toda una travesía, ¿verdad? Travesía por la crecida del río por agua. ¿Y eso fue siempre así o es ahora nada? Ahora por la crecida del río nomás. Porque tenemos rutas para llegar hasta el Berry cuando hay bajamar del río. Pero ahora por la crecida del río es imposible de llegar al colectivo. Entonces tenemos que hacer trasbordo de la lanchita y del colectivo. ¿Ustedes se sienten aislados? Varias veces, sí, cuando llueve, porque hasta mi colectivo no tenemos 2-3 días. Depende. Ahora hay poca lluvia, entonces todo el día tenemos colectivo. ¿Cómo hacen, por ejemplo, cuando están enfermos o algo? ¿O necesitan llegar hasta Asunción? Y tenemos que ingeniarnos, salir a algún lado, en lancha, en canoa de Villa Oliva, para ir hasta el Berry o Formosa, más cerca para nosotros, para salir por la ruta si hay camino feo, con barro, porque todo es terraplenado, hay un trecho de asfaltado y después todo terraplenado en nuestra ruta. Y el plazo contractual es de 36 meses, ¿verdad? Eso va a tener una variante, una variable por lluvia, ¿verdad? Que no sabemos cómo viene la mano. Los últimos 10 kilómetros es el punto más crítico de la obra, ¿verdad? De la 58 hasta la 68 es el punto más crítico, donde el río Paraguay cruza el trazado, ¿verdad? Y esa es la zona más baja, digamos, del tramo. Donde llegando al Berry, donde ahora no se puede cruzar. No se puede cruzar, así mismo es. Justamente la línea Lago Poá llega hasta ese punto y luego la gente tiene que agarrar una lancha, un barco para llegar hasta el Berry, ¿verdad? Está totalmente aislada esa zona. Llega hasta un punto con el transporte de colectivo y luego se van en lancha hasta ahora los pobladores de Alberti, ¿verdad? Y ese es el punto más crítico de la zona, pero esta zona un poco más alta se va a poder trabajar, por eso estamos encarando esta zona primeramente. A pesar de todo esto, ustedes encontraron una fuente de trabajo en esto. Sí, a pesar de eso, gracias a Dios que encontramos también una fuente de trabajo, que esto va a hacer pasar a la gente en lancha. ¿Cuánta gente más o menos haces pasar todos los días? ¿Por día más o menos? Y depende, cada canoero, suponerle que 30, 40, 50 cada canoero así algunas veces. Y los fines de semana lo que hay más gente. ¿Cuánto cobran ustedes por persona? Y acá nosotros cobramos 10 mil. 10 mil por ¿Y si, persona. ¿Y si trae carga, eso aumenta? Sí, y la carga cobramos así un bote lleno así, 100 mil, 150, 120, depende. Sí. ¿Qué es lo que más trae la gente? Y lo que más se trae acá es ropa, o sea que de todo un poco se trae acá. Sí. ¿Y desde qué hora trabajan? Yo, por ejemplo, desde las 4 de la mañana ya estoy. ¿Hasta qué hora de la tarde? Y a las 7, a las 8. Depende, cuando termina el movimiento de la gente ya. ¿Y con esto le podés mantener a tu familia? Sí, con eso sí, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo uno, una nena. Una nena. Sí. ¿Sos de Alberdi? Sí, soy de Alberdi. Sí. Y decime, ¿cómo ves la situación del tema de la ruta? Especialmente me contabas que es el principal. Sí, problema. Eso es el principal problema acá, porque sufrimos hace años y años ya que por el tema de la ruta, así, por eso andamos así en bote, así, porque no hay otra salida. ¿Antes a qué te dedicabas? Y yo soy así, trabajo en albañilería, alguna vez hago la pesca también, de todo un poco. Sí. De todo un poco para sobrevivir, ¿verdad? Para sobrevivir, exactamente, sí. Y lo que yo le pido a las autoridades es que principalmente la ruta y que le haga más caso a los pobres. ¿Se sienten ustedes aislados? Sí, nos sentimos aislados nosotros de ellos. Ellos trabajan para ellos nomás y no se acuerdan de la gente, y cuando necesitan votos nomás ellos vienen y
te conocen, y cuando termina eso ya termina ya. Ustedes están más cerca de la Argentina y tienen beneficios. Exactamente, sí, ahí, tenemos, ¿verdad? Más, sí, y la solución es ahora Argentina. La verdad que acá, por ejemplo, el hospital, nada. En Formosa, en cambio, si vos sos paraguayo, conseguís todo gratis, las cosas ahí. ¿Cómo hacen, por ejemplo? O sea, ustedes tienen la posibilidad de tener también documentos. Sí, tenemos, sí, tenemos. Yo soy radicado. Radicado, hace poquito que me radiqué en Formosa, porque mi hija es argentina, luego. Ella ya nació allá. Sí, nació ella, luego. Pero viven acá ustedes. Sí, acá vivimos nosotros. Pero los beneficios son... Y sí, acá no hay beneficio. La verdad, no hay beneficio acá. Falta salud y educación. Falta salud, educación, sí. ¿Te gustaría estar al otro lado para que tu hija pueda tener más acceso a todo eso? Y sí, la verdad que sí, porque ahí hay más posibilidad de... Por ejemplo, estudio es ahí todo gratis. De todo, todo es gratis ahí. La gente pasa, ustedes le hacen pasar todos los días a estudiantes también, ¿verdad? Estudiantes, sí, de todo. Van los chicos a estudiar y vuelven en el día, ¿verdad? Al día, sí. De mañana viene la fiesta. De la siesta viene la tardecita. ¿Desde qué hora trabajan acá en el puerto? De acá a las 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora más o menos? Sí, hasta que pase toda la gente. A 8, a las 7. ¿Y cuánto cobran por ir hasta allá? ¿Por ir y venir? ¿Cuánto cuesta ir y venir? 20 pesos. 20 pesos. Son... Se paga en pesos, ¿verdad? En pesos, ¿no? Acá pesos casi son... guaranino. Ay, lo, no, tampoco lo es. Y 20 pesos hace 10.000 guaraníes.